Bueno, Leandro, puntos importantes y un nuevo podio para vos. Felicitaciones, buenas tardes. Gracias, sí, la verdad que sí, arrancar la Copa de buena manera. Puntos importantes por cómo veníamos, así que contentos. Carrera peleada, ¿no? Luchaba en los puestos. Primero te llevamos con NG y bueno, y luego agarrando el pelotón de punta. Sí, yo venía un poco complicado porque NG venía a tener un poco de aceite, me venía perjudicando un poco. Y bueno, después cuando pudimos superar, pudimos hacer una luz con él, después con acercarnos al pelotón mientras venía peleando y pescar el tercer puesto. ¿Qué auto te quedó? ¿Cómo? ¿Qué auto quedó? No, quedó un auto que la verdad que no estábamos bien, pero bueno, creo que lo fuimos mejorando. Hay que seguir trabajando para poder estar más firmes, pero nada, estamos por buen camino. Hoy Lucas Vodanovic y Luengo eran un poco más superiores. No, todo el fin de semana, no solamente hoy. Creo que Fran fue encontrando el funcionamiento correcto, tuvo un auto impecable, Lucas hizo una excelente clasificación. Y bueno, y siempre está también, así que nada, hay que trabajar para estar al nivel de ellos. Es un balance igual positivo lo que te deja hoy. Sí, porque me muestra que el equipo trabajó mucho y pudimos recuperar un auto que la verdad que estaba muy complicado. Clasificamos a un segundo 7, una asquerosa clasificación y pudimos recuperar un tercer puesto en la final. Felicitaciones. Gracias, Jamar, agradecerle a todo el Canyon Motorsport, a Martín Costanzo Promotor y a todo mi grupo de publicidades. Gracias.